Nos dictaron el auto de formal prisión por los delitos de lavado de dinero y peculado, delitos que nunca fueron comprobados, y utilizaron testigos falsos, falsificaron las firmas, la Procuraduría del Estado y la Fiscalía, y se demostró ante el juez dichas anomalías, pero con todo y eso el juez y los fiscales determinaron, y digo los fiscales porque estaban aquí adentro cuando estábamos nosotros, determinaron otorgar el auto de formal prisión por un delito de lavado de dinero que no existe. ¿Qué va a proceder en esos momentos? ¿Qué va a proceder? Presentaremos el amparo ante autoridades federales, ¿no? Asimismo presentaremos una denuncia penal en contra del juez, ¿no? Por delitos contra la administración de la justicia. Y los fiscales, contra quien resulte responsable, ¿no? Porque están falseando las actuaciones. La extradición, la Procuraduría General de la República ya dio el delito de lavado de dinero, el tema de la extradición, y determinó el no ejercicio de la acción penal. Por lo cual, este tema ahorita no nos preocupa.